Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Dimitrix y el día de hoy por fin vamos a grabar tutorial de Flare. Así que prepárate, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones que le vamos a dar con todo. ¡Boom! Muy bien chicos, chicas, para este primer ejercicio vamos a hacer 3 rondas de 20 segundos de un combo de plancha que va a hacer que nos acostumbremos a la posición parecida a la del Flare y fortalecer las manos, los antebrazos y todo eso. Mira, la primera plancha va a ser normal, pero las manos las vamos a estar colocando con el dedo pulgar apuntando hacia el frente. En esa plancha vamos a aguantar 20 segundos. Sería así, tratamos de colocar los pies en punta y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, coge extendidos, 14, empuja bien el piso hacia abajo, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Nos giramos y hacemos igual 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En tal caso, tú colocarías la mano y te irías hacia el otro lado. Pero yo, para no darte la espalda, me voy a colocar de este lado. Giro la mano ya abierta y me voy en esa posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esto tiene que ser normal para ti. Tienes que practicarlo siempre antes de comenzar porque también te va a ayudar a calentar las muñecas. 19 y 20. Y la plancha de espalda, igual, las manos, dedos índice van a ir apuntando hacia afuera. Trato de tocar el piso con la punta de los pies. En vez de quedarme aquí, saco el pecho grande. 1, 2, estira las piernas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas. Ya sabes, vas a hacer 3 rondas. Es importante dominar estas posiciones porque son las posiciones básicas sobre las cuales pasa el Flare o el Thomas. También es súper importante el trabajo de flexibilidad. Lo vamos a estar viendo en el próximo ejercicio. Mientras tanto, descansamos 90 segundos y hacemos 3 rondas. Le das con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio vamos a estar haciendo algo que se llama el reloj para ir identificando ese cambio de manos. Es importante que donde yo saque la mano trate de colocarla otra vez en el mismo lugar, ¿vale? Y vamos a rotar siempre sobre el mismo eje, se vería así. Si yo comienzo de este lado voy a empezar a hacer así, ¿vale? Tiro la cadera un poco por delante, trato de colocar las manos siempre en el mismo lado, como pasando por esas planchas laterales que estábamos haciendo ahorita. Vamos a hacer 5 a la derecha. Ya en este momento tú tienes que identificar hacia qué lado más o menos te sale el Flare. Yo lo hago hacia la izquierda, normalmente. Creo que esta era la 4, de todas maneras voy a hacer una más. Y 5, terminamos atrás y hacemos hacia el otro lado, ¿vale? Mira que yo siempre tengo la cadera elevada y trato siempre de poner las manos en el mismo lugar donde las quito, como que si estoy en una plancha. Si yo permito que las manos se me vayan, me salgo de la posición. Entonces quiero acostumbrarme a trabajar aquí. Porque el Flare prácticamente sería eso. Aquí llevo 3, creo. Que me pierdo porque estoy hablando. 4. Tómate el tiempo que sea necesario. Y una más para terminar atrás. Mira mi hombro. Siempre está sobre la muñeca y estoy empujando duro el piso. Y 5. Vamos a descansar 90 segundos entre cada una de las rondas y hacemos 3 rondas. Si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia, me la dejas saber aquí abajo en los comentarios. Mira que siempre estoy atento a responderlas todas. Dale con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio vamos a hacer 5 patadas laterales en plancha a la derecha y 5 patadas a la izquierda. Se vería así. Nos colocamos en esa plancha, traemos esta pierna hacia la cara. 1, 2, 3, 4 y 5, y nos regresamos a la otra plancha, hacemos la misma función. Trata de que este hombro siempre esté sobre la muñeca. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a descansar 90 segundos entre cada una de las rondas y hacemos 3 rondas.
ya estamos dándole con todo y empezando a percibir cuál va a ser la patada para yo empezar a hacer el flex. Así que dale con todo que sí se puede. Muy bien, chicos, chicas, para este próximo ejercicio ya vamos a empezar a identificar la pierna con la que pateamos para hacer la salida del flex. Lo vamos a dividir por parte y luego que vayamos dominando con mucha práctica, compromiso y constancia cada uno de los ejercicios, vamos a ir pasando el nivel. Lo más importante es que siempre tienes que practicarlo, no es que lo vas a intentar 2, 3, 4 veces y lo vas a dejar. Si lo quieres aprender, tienes que comprometerte con el ejercicio y mínimo unas 3 veces por semana. Recuerda que mientras más abierta tienes las piernas, más fácil va a ser el movimiento. El gesto sería más o menos, vamos a hacerlo primero con los brazos, sería sacarla, yo lo voy a patear hacia la izquierda, saco la pierna derecha hacia mi cara, que era el gesto de la patada que estábamos haciendo anteriormente, desplazando la pierna izquierda por debajo, con la cadera bien abajo, traigo la pierna izquierda hacia mi cara y desplazo la pierna derecha hacia atrás, saliendo en ese movimiento prácticamente, ¿vale? Entonces, pierna a la cara, saco patada, pierna a la cara, meto patada otra vez, sería algo de puras patadas. Posición inicial, la más fácil de todas será así. La mano va a estar bien cerca de la cadera, la pierna izquierda, en mi caso, está totalmente extendida. La mano bien cerquita de la cadera, la pierna derecha semiflexionada. Yo estoy aquí cerca de mi pelvis con la mano. Entonces ahí, esta mano hace como un pequeño círculo para volver a la posición inicial y tiro esta pierna a la cara para que la de abajo pase por debajo, para que la izquierda pase por debajo. Esa pierna se tiene que ir totalmente extendido por atrás, haciendo un círculo. Si tú la flexionas, el movimiento se va a cortar. Entonces sería así. Círculo, tiro pierna a la cara y saco la pierna hasta donde me llegue. Fíjate que el hombro está sobre la muñeca. Es muy importante eso. Círculo. Ok, perfecto. Y voy a repetir las veces que sea necesario. A mí me sale así porque yo estoy acostumbrado. Digamos, mi cuerpo ya tiene la mecanización del ejercicio. Posiblemente tú salgas y te caigas a la primera. Fíjate muy bien en la posición de mis manos. Otra vez, ¿vale? Mira. Compás, pierna a la cara, pateo. Eso es lo único que vamos a hacer ahorita. Hagamos 5 repeticiones. Identifica bien tu pierna. Llevamos 2. Mira esta pierna. Pierna a la cara, pateo. Si te fijas, la mano siempre va a buscar de caer en la misma posición de plancha. Llevamos 3. Mira, pierna a la cara, pateo. 4. Y la última, pierna a la cara, pateo. Ok, vamos a descansar 90 segundos y hacemos 3 rondas de 5 repeticiones. No pasa nada si a la primera no te sale, es muy importante seguir practicándolo. Si tú nunca has hecho deporte, pues tómate el tiempo que sea necesario. Es súper importante que te grabes para que tú así puedas ver cómo lo estás haciendo y cómo puedes ir mejorando con el tiempo. En Instagram estoy como Dimitrix, ahí me puedes enviar los videos, yo los voy a estar viendo, me puedes etiquetar en tus historias. Y si tengo que darte alguna sugerencia siempre para mejorar, créeme que lo voy a hacer. Dale con todo, trabaja tu flexibilidad, recuerda que en mi canal de YouTube, Dimitrix, tengo un entrenamiento de flexibilidad para hacer la apertura de piernas frontal o el split. Así que dale con todo que sí se puede, ya sabes. Muy bien, chicos, chicas, ahora vamos a ver cómo se vería el flare completo. Entonces, secuencia de patada a la cara, saco pierna izquierda por debajo, bien extendidito con la cadera, subo pierna a la cara y paso pierna derecha hacia atrás. Hacemos un flare y quedamos en la posición de plancha si es posible o en la posición de atrás, se vería así. Mateo. Mientras más abierto, mejor. Fíjate que mis manos cayeron aquí en plancha, ¿vale? Una vez que ya tengas el primer flare, los demás van a ser cuestión de práctica, constancia y compromiso. Vamos a hacer 3. 3 para ustedes porque son mi comunidad. 3, 2, 1. Un punto muy importante que también puedes hacer cuando lo estás aprendiendo es arrastrar los pies. Eso te va a ayudar muchísimo. Al principio lo puedes hacer. Mira, este piso me va a poner bastante resistencia. Aún así yo lo voy a hacer. Cuando tú lo practicas en piso liso va a ser muchísimo más fácil porque vas a poder rodar la media o una pantaloneta o un mono, lo que tengas. Entonces tú arrastras la pierna, ¿vale? Hasta hacer un círculo hasta allá adelante. Y cuando llegues adelante, la pierna arriba. Entonces, arrastro pierna, ¿ves?
Esa sería una buena forma de ir comprendiendo. Pero otro punto importante es que cuando tú patees, la cadera no se te vaya para adelante, porque va a ser difícil mantener el freno. Tienes que estar siempre sobre el hombro. Es muy importante. Los hombros hacen un círculo, mientras las piernas también van haciendo esa patada. Práctica, constancia, mucha práctica y mucha constancia. Compromiso. Recuerda, no es un ejercicio que te va a salir de un día para otro. Necesitas práctica, coordinación y sobre todo mucha flexibilidad. Dale con todo que sí se puede, ya sabes. Muy bien, chicos y chicas, hemos terminado el entrenamiento de FLER. Espero te gusten todos y cada uno de los ejercicios que vas a conseguir aquí. Si no puedes hacer alguno de ellos porque se te complica, porque no tienes la flexibilidad necesaria o la coordinación necesaria, no pasa nada, no temas. Déjame saber aquí abajo las dudas y comentarios que tengas, que yo siempre estoy atento a responderlos todos. Recuerda que en Instagram, te lo voy a dejar aquí escrito, estoy como Dimitrix, ahí puedes enviarme tus videos o etiquetarme en las historias. Y si yo tengo que darte alguna sugerencia mientras estoy viendo los ejercicios que estás haciendo, te la voy a dar siempre para mejorar. Recuerda, necesitas comprometerte contigo mismo, contigo misma, tener mucha práctica, mínimo unos 3 días a la semana con el ejercicio. Si no puedes 3, unos 2, pero uno, pero tienes que practicarlo, siempre con la intención de hacerlo de la mejor manera posible. No te va a salir de un día para otro, puede que sí, puede que no, puede que tengas que trabajar mucho más. Siempre disfruta todos los entrenamientos. Dale con todo que sí se puede y nos vemos en un próximo video. ¡Boom!